En las páginas de la historia, el dorado fue descubierto en el siglo XVI por navegantes españoles y se desarrolló inicialmente gracias al cultivo de la caña de azúcar. Algunos años más tarde, llegaron los esclavos negros de África y el virrey de entonces construyó carreteras, un puerto nuevo y conquistó el territorio de Alecrim, exterminando completamente la civilización india local. Los colonizadores empezaron a criar ganado y plantar café, y fue de esa situación económica que surgieron los primeros síntomas nacionalistas. Las rebeliones contra la corona española fueron violentamente reprimidas y todos los líderes fueron ahorcados y descuartizados en la plaza pública. Siglos más tarde, surgió el primer libertador, Emmanuel Díaz. Abogado muy inteligente, influenciado por la Revolución Francesa y por las ideas de la Nueva República Americana, organizó la Sociedad Secreta de la Liberación de El Dorado. La idea incendió las plantaciones y 10 años más tarde El Dorado se proclamaba monarquía independiente. Emmanuel Díaz colocó la corona sobre su propia cabeza y desde entonces todos sus descendientes cultivaron la obsesión del poder. Cuando en la Revolución Republicana de 1910 toda la dinastía Díaz fue pasada por armas, nuestro héroe, que escapó gracias a la ayuda de un viejo criado negro, no tomó la venganza del pueblo como lección. Exiliado en Europa, estudió Derecho y Filosofía hasta regresar a su país al frente de un golpe de Estado que organizó la Compañía de Explotaciones Internacionales, la Splint, presidida por su amigo y protector William Bradley, un millonario de California. Desde entonces, Díaz subió al poder varias veces, y varias veces fue depuesto, y varias veces volvió, y volverá. Sí, señorita, larga distancia, larga distancia. Quiero hablar de persona a persona con El Dorado. Condenado al exilio, Díaz II vive en el recuerdo de su pasado glorioso en El Dorado. Negando su condición de derrocado, sigue creyendo ser el rey legítimo de aquellas tierras. Atrincherado en un viejo monasterio de l'Empordà catalán, intenta emular los privilegios de su reinado en El Dorado. Su historia fue retratada por el cineasta brasileño Glauber Rocha en Cabezas Cortadas, su única película rodada en España. És horrorosa, és fastigosa. Jo fa 30 anys que tenia ganes de veure-la i és una merda com un piano, no m'estranya. És un intento malogrado de contarnos algo, ¿no?, sobre El Dorado, evidentemente, y no... La pel·lícula va ser un deliri perquè li van donar al director Glauber Rocha tota la canxa que volien i es van trobar amb aquesta mena de happening que a les tones és una tortura autèntica. Augusto Torres, escripte en la pel·lícula, escribe en el diario de rodaje de Cabezas Cortadas. Cannes, mayo 1969. Glauber Rocha recibe una llamada telefónica de Barcelona. Pedro Falles, crítico y distribuidor catalán, le ofrece $100,000 para hacer una película en España, en condiciones de absoluta libertad. Rocha ha contestado que en principio le parece bien. Parece estar bastante entusiasmado. Thank you.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la línea del Casar se ve un hombre con mucho poder y fortuna de un país muy lejano. Augusto Torres cuenta en su diario. Barcelona, agosto, 1969. Rocha ha enviado un guión hace unos pocos días. Tanto Muñoz Suay como Fages, productores del film, tienen miedo de que sea prohibido. Al parecer, es bastante confuso. Es una especialísima adaptación del Macbeth de Shakespeare, en la que el personaje central será un dictador latinoamericano. Barcelona, octubre, 1969. El guión no solo ha pasado la censura, sino que ha obtenido categoría de interés especial, hecho que en este momento solo ocurre muy raramente. Parece que la administración está interesada en que Rocha realice esta película. Siempre lo he dicho, que los indios tienen que haber ido a la catequesis. Todos ellos, sin excepción, tienen que haber sido cristianizados. Sí, ¿cómo? ¿Los negros también? tal para cual. No tienen nada que ver con nosotros, nada que ver. Ni en el color de la piel, ni en los huesos, ni en la constitución del cerebro. Pero si ya está escrito eso. ¿Qué dices? ¿Que también los estudiantes? No, los estudiantes no. Son mis muchachos. Y mis muchachos tienen una universidad y una cultura y no pueden parecerse a estos pobres indios. Finalmente, la película se rueda en 1970, en medio de una España franquista y sin ningún control por parte del Estado. Muchos acabaron viendo en Díaz un alter ego del general Franco. Durante el rodaje, se pudo vivir en el Empordà catalán la representación del final de la dictadura 5 años antes de que sucediera. El Macbeth original casi no se aprecia en la película, aunque Rocha introduce algunos fragmentos en la historia. Los súbditos del rey asesinado no vengarán su muerte hasta que los árboles no se muevan. ¿Quién puede mover los árboles? ¿Pero quién me va a vengar? ¿Quién? Ningún hombre que nazca del cántaro materno puede matarme, como tampoco se puede mover un bosque, como se mueve un ejército, y arrancar los árboles del suelo. No es posible, ¿no? Las profecías no se cumplen, los mitos no existen, la verdad no me interesa, lo único que cuentan son los hechos. Yo te ayudé en tu subida al poder, y ahora veré tu desgracia. La luz del sol del dorado. En Cabezas Cortadas, Rocha lleva al cine su teoría de la estética del sueño. La intención de Glauber era conseguir un estado de irracionalidad. En la ausencia de razón reside la revolución. Thank you.
fondo de mi corazón, mi dueña y señora. Yo os amo. No, os amo. No, Díaz, no. Tú solamente amas tu imagen reflejada en los 1000 espejos del Océano Atlántico y en las monedas del Dorado. Doña Soledad, mi dueña y señora. A través de la estética del sueño, Glauber pone en escena la opresión a la que el pueblo está sometido. Para Glauber, el cine tiene dos vertientes: hacer películas para las masas al servicio del amo o hacer películas sobre los problemas políticos y sociales. Y el mañana avanzan en pequeños pasos de día en día. La vida no es más que una sombra que camina. Un viejo cómico que se pavonea y se agita por una hora sobre la escena y ya no se le oye más. Es una historia sin pies ni cabeza, llena de furia y de ruido, cantada por un idiota y que nada significa. No hay fortuna sin sangre. No hay fortuna sin sangre. La película és una merda, perquè no hi havia ni història, ni guió, ni polles, ni improvisada. Llegábamos al sitio donde se había decidido rodar, él no tenía ni la menor idea que lo que iba a hacer, lo cual me parecía estupendamente, plantaba la cámara y entonces en media hora organizaba allí un tinglao. No había guió, era... Glauber, ¿hoy qué hacemos? Mira, vamos para allá, a la montaña... S'anaven acudint coses, hi havia idees molt atractives, però tot està com sense treballar. La inspiració, ja arribarà l'inspiració. La inspiració no arriba. Entrar en un equipo de gente que se están creyendo que están haciendo la Viridiana de los años 60 y que están todos como la Beata con el reclinatorio hacia el altar mayor. ¿Comprendes? Esto es cine. Y tú estás viendo que no corresponde para nada a los esquemas de lo que tú tienes, lo único que te da es aburrimiento. A pesar de todos estos problemas, Cabezas Cortadas es seleccionada para representar a España en el Festival de Cine de San Sebastián. Estando en mi butaca, pensé... Vamos a darle un voto de confianza, vamos a darle un voto de confianza. En la mitad de la película pensé, yo me quiero morir. Esto no hay quien lo entienda.
¿Habrán puesto un rollo mal? Yo reconocía las imágenes que había allí, pero me parecía un disparate lo que había... Me parecía que se había cargado lo que aquellos planos que me podían resultar tan bonitos o tan originales o tan difíciles de rodar, habían desaparecido por completo y la película no me gustó nada. Cuando salí me pregunto, ¿qué te ha parecido? Y me ha parecido una mierda. Pero es que lo dije así, textualmente. Y las miradas asesinas. Creo que fue una experiencia muy, muy interesante, pero que completamente frustrada a todos los niveles. Tras el estreno de la película, Rocha y el productor Ricardo Muñoz Suay reflexionan sobre su acogida en una serie de correspondencias. Querido Ricardo, aquí todo bien. Sé que Cabezas Cortadas no fue bien recibida en San Sebastián y lo siento mucho por usted, que quizás esperaba un gran resultado. Sé que la crítica española estuvo contra el film. El film es muy diferente de mi trabajo anterior. Querido Glauber, no creas que estoy jodido por el Festival de San Sebastián, todo lo contrario. Nunca pensé que Cabezas Cortadas iba a tener un gran resultado en el festival. De todas formas, la película vencedora moralmente fue la tuya. Querido Ricardo, tengo la certeza de que el film es un avance en el lenguaje cinematográfico y una colaboración para reformular las estructuras del cine. Cabezas Cortadas no es una película con una sintaxis tradicional. Está entre el teatro y la poesía. Es tan revolucionaria como la Edad de Oro de Buñuel. Incluso va más allá, porque llega al sueño, al delirio, y destruye el tiempo. Usted que conoce la lucha política y el cine, sabe cuánto le cuesta a un hombre seguir su propio camino. El mundo se ha convertido en una mierda, y estoy perdido, resistiendo como un muerto viviente. París, 13 de diciembre de 1975. Querido Ricardo, viva la muerte de Franco y viva Cabezas Cortadas, que es la biografía audiovisual del inconsciente de Franco. Y viva tú y el gordo de Pedro, que la produjisteis. Y lo mejor, que fue el Estado quien la pagó. No tengo remordimientos de esta película. La vi el otro día y es actual.